18 años después de la primera visión, el profeta José Smith escribió un extenso relato de su experiencia. Él había soportado oposición, persecución, acoso, amenazas y brutales ataques. Sin embargo, continuó testificando con audacia de su primera visión. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante, era cierto. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo. En los momentos difíciles, la memoria de José se remontaba cerca de 2 décadas hasta la certeza del amor que Dios tenía por él y los acontecimientos que dieron paso a la restauración por tanto tiempo predicha. Al reflexionar en su travesía espiritual, José dijo: «No culpo a nadie por no creer mi historia. De no haber pasado lo que experimenté, ni yo mismo lo hubiera creído». Pero las experiencias fueron reales, y él nunca las olvidó ni las negó, confirmando calladamente su testimonio mientras se trasladaba a Carthage. «Voy como cordero al matadero», dijo, «pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres». Hay una lección para nosotros en el ejemplo del profeta José. Junto con la apacible guía que recibimos del Espíritu Santo de vez en cuando, Dios nos confirma a cada uno, de manera poderosa y muy personal, que nos conoce y nos ama, y que nos está bendiciendo específica y abiertamente. Luego, en nuestros momentos de dificultad, el Salvador reaviva esas experiencias en nuestra mente. Piensen en su propia vida. A lo largo de los años, he escuchado miles de experiencias profundamente espirituales de santos de los últimos días de todo el mundo que me confirman, más allá de toda duda, que Dios nos conoce y nos ama a cada uno, y que Él desea revelarse a sí mismo a nosotros. Esas experiencias pueden presentarse en los momentos cruciales de nuestra vida, o en lo que en principio podrían parecer acontecimientos triviales, pero siempre vienen acompañados por una confirmación espiritual excepcionalmente fuerte del amor de Dios. Al recordar esas experiencias espiritualmente decisivas, nos lleva a ponernos de rodillas y declarar, tal como hizo el profeta José, «Lo que recibí vino del cielo. Lo sé, y sé que Dios sabe que yo lo sé». Reflexionen en los recuerdos espiritualmente decisivos de su propia vida mientras comparto algunos ejemplos de otras personas. Hace años, un anciano patriarca de Estaca, que tenía una insuficiencia en 2 válvulas cardíacas, le suplicó al entonces doctor Russell M. Nelson que lo interviniera. Aunque en aquella época no había solución quirúrgica para la 2ª válvula dañada, el doctor Nelson finalmente accedió a realizar la operación. Estas son las palabras del presidente Nelson. «Después de solucionar la obstrucción de la 1ª válvula, dejamos la otra al descubierto. Encontramos que estaba intacta, pero tan dilatada que ya no funcionaba como debía. Mientras la examinaba, recibí una clara impresión. Reduce la circunferencia del anillo». Y le dije al asistente, «El tejido de la válvula funcionará bien si logramos reducir el anillo lo más posible a su tamaño normal». Pero, ¿cómo? Una vívida imagen acudió a mi mente, indicándome dónde colocar suturas, con un pliegue aquí y un ajuste allí. Aunque recuerdo esa imagen en mi mente con líneas punteadas en el lugar donde debían ir las suturas. Llevamos a cabo la labor tal como se me había dibujado mentalmente. Probamos la válvula y vimos que la pérdida se había reducido considerablemente. El asistente comentó, «Es un milagro». El patriarca vivió muchos años. El doctor Nelson había sido guiado y sabía que Dios sabía que él sabía que había sido guiado.
Katy y yo conocimos a Beatriz Magret en Francia hace 30 años. Recientemente, Beatriz me habló de una experiencia que tuvo un impacto en su vida espiritual poco después de su bautismo, cuando era adolescente. Estas son sus palabras. Los jóvenes de nuestra rama habíamos viajado con nuestros líderes a la playa de Lacanau a 1.5 horas de Burdeos. Antes de regresar a casa, uno de los líderes decidió ir a nadar por última vez y se zambulló en las olas con los lentes puestos. Cuando salió del agua, los lentes habían desaparecido, se perdieron en el mar. Al perder los lentes, no podría conducir su auto y nosotros quedaríamos varados lejos de casa. Una hermana llena de fe sugirió que orásemos. Yo murmuré que orar no serviría absolutamente de nada y me uní de mala gana al grupo para orar públicamente con el agua turbia llegándonos hasta la cintura. Cuando la oración acabó, estiré los brazos para salpicar a todos. Al batir la superficie del agua, los lentes llegaron a mis manos. Un poderoso sentimiento de que Dios realmente escucha nuestras oraciones penetró mi alma. Beatriz había sido bendecida y sabía que Dios sabía que ella sabía que había sido bendecida. 45 años después, ella lo recordaba como si hubiera sucedido ayer. Las experiencias del presidente Nelson y de la hermana Magret fueron muy diferentes, pero para ambos, un recuerdo inolvidable y espiritualmente decisivo del amor de Dios les quedó grabado en el corazón. Esos acontecimientos decisivos a menudo suceden cuando aprendemos acerca del Evangelio restaurado o compartimos el Evangelio con otras personas. Esta imagen fue tomada en Sao Paulo, Brasil, en 2004. Floripes Lucia Damasio, de la estaca Ipatinga, Brasil, tenía 114 años. Al hablar de su conversión, la hermana Damasio me contó que los misioneros en su pueblo habían dado una bendición del sacerdocio a un bebé enfermo en estado crítico que se recuperó milagrosamente. Ella quiso saber más. Al orar acerca del mensaje de ellos, un testimonio innegable del Espíritu le confirmó que José Smith fue un profeta de Dios. A los 103 años se bautizó y a los 104 años recibió su investidura. A partir de entonces, ella cada año hizo el viaje de 14 horas en autobús para pasar una semana en el templo. La hermana Damasio había recibido una confirmación celestial y ella sabía que Dios sabía que ella sabía que ese testimonio era real. Este es un recuerdo espiritual de mi primera misión en Francia hace 48 años. Mientras repartíamos folletos, mi compañero y yo le dejamos un libro de Mormón a una mujer mayor. Al regresar al apartamento de la mujer, aproximadamente una semana después, ella abrió la puerta. Antes de pronunciar una sola palabra, sentí un palpable poder espiritual. Esos intensos sentimientos continuaron cuando la hermana Alice Audubert nos invitó a pasar y nos contó que había leído el Libro de Mormón y que sabía que era verdadero. Al salir de su apartamento aquel día, oré. Padre Celestial, por favor, ayúdame a no olvidar nunca lo que acabo de sentir. Nunca lo he olvidado. En un momento aparentemente común, ante una puerta muy parecida a otros cientos de puertas, yo había sentido el poder del cielo y sabía que Dios sabía que yo sabía que una ventana del cielo se había abierto. Esas experiencias espiritualmente decisivas surgen en diferentes momentos y de diferentes maneras a la medida de cada uno de nosotros. Piensen en sus ejemplos favoritos de las Escrituras, lo que escucharon al apóstol Pedro. Se compungieron de corazón. Abish, la mujer lamanita, creyó en la notable visión de su padre. Una voz vino a la mente de Enos. Mi amigo Clayton Christensen describió del siguiente modo una experiencia que tuvo durante la lectura del Libro de Mormón.
bajo un intenso espíritu de oración, un espíritu hermoso, cálido y de amor, me envolvió y me inundó el alma, infundiéndome una sensación de amor que no me había imaginado que pudiera experimentar. Y esos sentimientos continuaron noche tras noche. Hay ocasiones en que los sentimientos espirituales penetran en nuestro corazón como fuego, iluminándonos el alma. José Smith explicó que algunas veces recibimos una repentina corriente de ideas y de vez en cuando un flujo de inteligencia pura. El presidente Dallin H. Oaks, al responder a un hombre sincero que afirmaba que nunca había tenido una experiencia así, aconsejó: quizás sus oraciones han recibido respuesta una y otra vez, pero usted esperaba una señal grandiosa o una voz tan fuerte que cree que no ha recibido una respuesta. El Salvador mismo habló de la extraordinaria fe de un pueblo que fueron bendecidos con fuego y con el Espíritu Santo y no lo supieron. Recientemente hemos oído al presidente Russell M. Nelson decir: te invito a que pienses profundamente y a menudo acerca de esta pregunta clave. ¿Cómo lo escuchas tú? También te invito a que puedas hacer lo necesario para escucharlo lo mejor y más a menudo. Lo escuchamos en nuestras oraciones, en nuestro hogar, en las Escrituras, en nuestros himnos, al participar dignamente de la Santa Cena, al declarar nuestra fe, al prestar servicio a los demás y al asistir al templo con otros creyentes. Los momentos espiritualmente decisivos surgen cuando escuchamos la conferencia general con espíritu de oración y cuando guardamos mejor los mandamientos. Y, niños, esas experiencias son para ustedes también. Recuerden que Jesús enseñó y ministró a los niños, y los niños declararon cosas grandes y maravillosas. El Señor dijo: este conocimiento os es dado por mi espíritu, y si no fuera por mi poder, no podríais tenerlo. Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz y que conocéis mis palabras. Podemos escucharlo gracias a la bendición de la incomparable expiación del Salvador. Si bien no podemos elegir el momento en que recibiremos esas experiencias decisivas, el presidente Henry B. Eyring dio el siguiente consejo para prepararnos. Esta noche y mañana por la noche, ruego que oren, mediten y pregunten. ¿Me envió Dios algún mensaje exclusivamente para mí? ¿Vi su mano bendecir mi vida o la vida de mi familia? La fe, la obediencia, la humildad y la verdadera intención abren las ventanas de los cielos. Podrían pensar en sus recuerdos espirituales de ese modo, con oración constante, la determinación de guardar nuestros convenios y el don del Espíritu Santo, vamos avanzando por la vida. Cuando las dificultades personales, la duda o el desaliento oscurecen nuestra senda, o cuando las condiciones del mundo que están fuera de nuestro control nos llevan a preguntarnos por el futuro, los recuerdos espiritualmente decisivos de nuestro libro de la vida son como piedras brillantes que ayudan a iluminar el camino que tenemos por delante, confirmándonos que Dios nos conoce, nos ama y ha enviado a su Hijo Jesucristo para ayudarnos a regresar a casa. Y cuando alguien deja a un lado sus recuerdos decisivos y están perdidos o confusos, los volvemos hacia el Salvador al compartir nuestra fe y nuestros recuerdos con ellos, ayudándolos a redescubrir esos preciados momentos espirituales que una vez atesoraron. Algunas experiencias son tan sagradas que las guardamos en nuestra memoria espiritual y no las compartimos. Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. No han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres, porque he aquí, se sujetan a Cristo para ejercer su ministerio de acuerdo con su mandato, manifestándose a los que tienen una fe fuerte y una mente firme en toda forma de santidad. Y el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará y os recordará todas las cosas. Atesoren sus recuerdos sagrados,
créanlos, escríbanlos, compártanlos con sus familiares. Confíen en que les han sido dados por su Padre Celestial y por su Hijo amado. Permitan que les den paciencia en sus dudas y entendimiento en sus dificultades. Les prometo que, a medida que reconozcan de buena gana y atesoren cuidadosamente los acontecimientos espiritualmente decisivos de su vida, recibirán más y más. El Padre Celestial los conoce y los ama. Jesús es el Cristo. Su Evangelio ha sido restaurado y, si permanecemos fieles, testifico que seremos suyos para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Trust that they come to you from your heavenly Father and His beloved Son. Let them bring patience to your doubts and understanding to your difficulties. I promise you that as you willingly acknowledge and carefully treasure the spiritually defining events in your life, more and more will come to you. Heavenly Father knows you and loves you. Jesus is the Christ. His gospel has been restored. And as we remain faithful, I witness, we will be His forever. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.